Fundamentalmente, pero hasta ahora no hay personas en peligro, solamente diríamos propiedades, esas casas que están inundadas, pero hasta ahora no hay personas que corra peligro, de que su vida corra peligro o que sea afectada físicamente. Luis, estas personas que lo han perdido todo y que están en los albergues, ¿le estarán ustedes suministrando la comida a través del plan social? ¿Estarán llegando los aguas? Ahí tenemos, ya mandamos hacer comida. Mandamos a hacer comida cocinada para llevarla a los albergues y también mandamos ahora mismo, estoy gestionando un furgón de comida cruda que está en Guaraguao. Lo estoy mandando a buscar para San Francisco de Macorís para empezar a solucionar. Y mascarilla y todo lo que se refiere también para contrarrestar el coronavirus. Y ya cuando llevamos personas a los refugios, a los albergues, de salud pública de inmediato toma control con el asunto de distanciamiento. Y nosotros tomamos el control con la cantidad de personas que están refugiadas. Estamos ubicados en el sector Santa Ana, Barrio Azul, ¿verdad? Que sacamos varias personas eso de la 1 de la mañana. Y de inmediato tomamos el control con la cantidad de personas. En Ugamba también tenemos activo el refugio, el centro colectivo, la escuela. Y tenemos alguna zona urbana aquí en San Francisco de Macorís que han sido afectadas en horas de la mañana por asunto del alcantarillado. En Huiza ahora mismo aquí estamos ubicados y es un asunto de un alcantarillado que está colapsado. Y tenemos unas 10 viviendas que prácticamente apenas se pueden ver los techos de la casa. Estamos tratando de solucionar esto porque las lluvias van a continuar. De acuerdo.